foolish, foolish game. Estamos en Missouri, en San Joseph. Corre el año 1968. Hacia allá, la zona poblada por los europeos, los grandes lagos, la costa este, la ciudad de Nueva York. Hacia el otro lado, una tierra desconocida, la tierra de los indios, un terreno inexplorado, difícil de atravesar. Se tardaban meses rodeando por la frontera mexicana con carretas esa larga distancia. El gobierno de los Estados Unidos promete $1,000,000 a quien consiga rebajar a 10 días la distancia que existe entre ambas costas. De ahí nace una leyenda, un sistema de postas, los primeros Rider, la gran aventura del Pony Express. Espero que quieran acompañarnos descubriendo a estos valerosos jinetes. Pero los Pony Express no eran jinetes. 70 a 100 kilómetros diarios. Caminando de 7 a 10 caballos. ¡Ah, qué rico, fresco! Este es el establo donde sale Johnny Fry, el primer jinete del Pony Express. Aquí le tiene, en la montura. Tengo un amigo que sí trae uno. ¡Ahí, dale, cuate, pues! A lo largo del camino se encontraban diferentes estaciones, las postas, que era donde recuperaban los caballos y donde los jinetes podían descansar. ¿Sí lo ven ahí? Con su mesita ahí. Llevaban un arma, un revólver, un arma corta de repetición. En este caso llevaban un Colt. Dios creó al hombre y Colt los hizo iguales. Este es el tamaño de las cartas que llevaban metido en la mochila el Pony Express junto con ese sello. Algunas fuentes nos dicen que eran cartas de seda porque pesaban menos y en el caso de tormentas no se mojaban y no se apelmazaban las unas con otras. Pero esa es una hipótesis. ¿Cuánto costaba mandar una carta, cuate? $5. Estaba bien caro, ¿no? Oficialmente eres un Pony Express Rider. Este es el río Missouri. Y entonces de aquí para allá estaban todos los indios, ¿sabes? Y San Joseph estaba a la parte de acá. Entonces primero pasaban en barco y aquí ya a jugarte el pellejo, ¿sabes? Eran 7 las grandes áreas que tenían que atravesar en el Pony Express. Al principio, atravesar el río Missouri. De ahí para allá empezaba la tierra bárbara, la tierra de los indios. Las grandes llanuras con los peligros de las tornados. Los lagos de sal de Salt Lake City. ¿Sí recuerdan? Cuando estuvimos en Bonneville, allá también. Las zonas pobladas por las tribus apaches. Y al final, solamente les tocaba atravesar las rocosas para llegar a California y entregar su correo en Sacramento. Mira, cuate, está lo que te decía yo. ¿Sí le viste? ¿Qué sitio tengo? No hay luz, güey. Hay que encender ahí. ¡Ah, el cuate está preparado para todo, güey! Muéstranos aquí, a ver qué hay por ahí. Su maíz y maíz, tal. Su harina, pan, frutas. Iban de tirados como nosotros. Ya te digo, estaban mejor que nosotros estos. Y esta es la mejor zona de los museos, la zona de los críos, pero pues siempre da puro entrar. Tú, cuéntanos la historia, pues. Por email, esto era el email de en aquellos tiempos. La ponían en estas cajas. Recorría con el caballo 10 millas y cambiaba de caballo. Llevaba 10 millas y otra vez a subirse el otro caballo y vámonos. ¡Hágale ahí! Este museo en el que estamos fue la primera posta. Aquí salió el primer correo, o salían todos los correos del Pony Express. El sueño de mi vida de esta semana es ser jinete del Pony Express. Bueno, pues vemos que aquí tuvo suerte el David, están contratando. Ofreciendo el riesgo de muerte diariamente. Joder, es que somos nosotros, cuate, tío. Jóvenes, delgados, white fellows, valientes, total. Que no tenga más de 18, con experiencia como eso, pues justo. No más de 18. No.
Y deseando de morir todos los días, sí, tío. Sí, sin, problema, pues, sin pega. ¿Huérfanos? Pues no, pero pues no. Preferentemente huérfanos. Y $25 a la semana. Pues con $25 nosotros hacemos virguería, güey. Pues efectivamente, hay una ruta trazada aquí en los Estados Unidos, de Pony Express Trail, que cruza todo Estados Unidos otra vez hasta California. Esta es hasta el Golden Spike, está la 66, pues hay mogollón de ellas, pero pues no las podemos hacer todas. Así que vamos a recorrer un pedacito de esto. A ver. Bueno, ¿qué, compa? ¿Hacemos unas etapas del Pony Express? ¿Cómo te ves? Pues estoy medio triste porque no cumples para nada con los requisitos para hacer Pony Express Rider. Ya, pero aquí tampoco hay nadie más, güey. Solo estamos tú y yo. Ahí están las burras, tío. Además son apropiadas para este territorio. Hay que seguir unos 2-3 puntos. Sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation from an enclosed system. Natural world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation. Ahí mismo está el museo, ¿eh? No te pienses que la primera posta ya la estamos haciendo aquí, tanqueando. No, ya no lo cuentan por ahí. Que esta moto tiene un tanque aquí extra, si le ven aquí. El peso atrás, ¿sabes? Para que levante bien, de morro. Bueno, vamos a ponernos a ello. Oh, qué técnico, oh, qué precisión. And shifts and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change. We sure can't stay the same. Cause life's a foolish, foolish game. No eran los jinetes desde aquí, desde San José, desde Kansas, donde estamos ahora, los que recorrían hasta el otro lado. Cada jinete cabalgaba solamente por las zonas por donde conocía. Sabía cuáles eran los atajos, sabía por dónde tenía que ir cuando llovía, lo que tenía que hacer a la hora de encontrarse alguna dificultad. Aquí en Kansas fue donde se basa la historia del Mago de Oz. ¿Sí recuerdan? La Dorothy, el espantapájaros, el hombre de hojalata. Sí tiene pinta, ¿verdad? Se contrataron unos 200 jinetes y 400 caballos para realizar la travesía, separados cada 10 o 20 millas, dependiendo de la dificultad del terreno, puesto que el caballo tenía una pequeña autonomía. Nos hemos detenido porque vemos que tiene como todos los servicios, tiene su barbería, tiene una tienda de comunicaciones, tiene por ahí otro mercado, pero pues no hay casas. No vive nadie. Aquí las casas están en las diferentes haciendas. Esto es lo que llaman la América Profunda, la América de Donald Trump. Mira, aquí está el post office. Hasta 170 postas había para librar la distancia entre San Joseph's y Sacramento. Está cerrado entero, güey. La ferretería. Ay, no estoy suelto yo para hablar hoy. Te iba a decir que por no vivir aquí, pero es que en verdad no vive nadie, ¿sabes? Sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation from an enclosed system. Natural world gone missing. Plus all our CO2 emissions equals degradation. And shifts and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change. We sure can't stay the same. Cause life's a foolish, foolish game. ¿Tú qué, jinete? Tiene que ser bajo cualquier condición. Claro, güey. Despedido, pues. Por $50, ¿no? A la semana, ¿vale? Gotta love it. Cuidado, ¿eh? Guate, ¿qué tenemos hoy para cenar los jinetes del Pony Express? Pues algo que tenga mucha proteína, porque es muy cansado, güey.
hacer un espagueti con... Aquí estaba aprendiz, que ya despertó en este laguito y se muere porque le sirvan un café vaquero. Hola mi gente, ¿cómo están? Les saluda David Corrales desde el estado de Kansas. Estamos unas 30 millas al este de la ciudad de San Joseph, allá en Missouri. Hemos atravesado el río Missouri. En el año 1860, a este lado del río Missouri no existía la civilización. Tan solo indios, llanuras y búfalos poblaban estas tierras. Pero estaba ya a punto de comenzar la Guerra de Secesión Americana, por la que Abraham Lincoln quería dar igualdad a todos los hombres a pesar del color de su piel. De este modo, lanza una concesión para todos los empresarios americanos por la cual pide unir los estados del este y los estados del oeste en tan solo 10 días, no los 6 meses que se tardaba en cruzar el Istmo de Panamá o Magallanes. Necesitaba que fuese bien rápido. De este modo, se establece un sistema de postas, de estaciones, 400 caballos, 200 jinetes que libren la distancia que hay desde la ciudad de San Joseph hasta Sacramento, allá en California, las 2.000 millas en solo 10 días. Cuate, cuéntanos cuál es el procedimiento para hacer el café, los jinetes vaqueros del Pony Express. Es una técnica de Sonora, le dicen café vaquero, que no necesitas la talega, que es el filtro. Entonces, hierves el agua, echas el café, esperas que se humedezca arriba, entonces agarras poquita agua y la echas en la parte de arriba, si no, distribuyéndola. ¿Agua fría ya? Agua fría, sí, agua fría. Entonces te esperas un ratito y la parte de arriba queda más fría que la de abajo. En teoría, ¿no? Es lo que dicen los viejos. Entonces ya el café se va hasta abajo. Ahí está, mira, abajo. Sí, se quedó, sí lo viste. ¿No te dejas nada? Todo listo. ¿Todo listo? Ok, vamos. Antes éramos tres jinetes y ahora solo somos dos. Oh. Resulta que quiere tan bonitos. Al igual que los riders no eran los mismos en las diferentes zonas por donde transitaban, utilizaban diferentes razas de caballos. Caballos con patas más cortas para los terrenos enrevesados al principio de la travesía. Caballos altos con patas largas para atravesar rápidamente las llanuras, los salares. Y caballos bien musculados para poder hacer frente al paso de las rocosas allá en la frontera de California, allá en Sacramento. Es pues también trabajo del motociclista de aventura el saber seleccionar la montura adecuada para cada una de sus travesías, aunque no siempre exista esa posibilidad. ¿Cómo los ves? Muy guapos, mira, te están viendo, güey. ¿Cómo vinieron aquí al papá? No, pero tú eres de Sonora, ¿no? Sí, Sonora, tierra de caballos, pues. Pero arreglo caballos de acero. Ya, yeah. Susurra caballos de acero, pues. Está, güey. Te has sacado un contrapeso para compensar. Para compensar el peso. Del sí, tío. Balance. Está todo pensado, güey. ¿Han empeorado los gringos con los años o qué? ¿Dónde está lo del timbre?
Esta es la palanca que más se usa, tío. Que la que... Yo en las máquinas hago así, toco primero los botones que están más desgastados, tío. ¿Para qué pinches el tubo ese de ahí en la rueda, guate? ¿El tubo ese para qué es? Hacía una subida y perdían tracción, le inyectaban arena ahí para que tuviera más grip. Es el gas, tío. Es el churro, la velocidad. Es el gas, sí, tío. Pues si iba sentado aquí, imagínate que iba sentado aquí. Ya te digo bien cómodo. Bueno, pero tienes que voltear para acá como ferrocarrilero, de verdad, pues. Este fue el culpable de que terminase la leyenda del Pony Express, el telégrafo. 18 meses después de la primera travesía a través de las llanuras, se inaugura el cable parlante. Los mensajes llegan ya directamente en tiempo real, prácticamente de una costa a otra. Y dos días después, el último correo del Pony Express, terminando así esta maravillosa aventura en el oeste. Nosotros también terminamos acá, ojalá pudiésemos llegar a Sacramento, pero nuestro presupuesto en esta ocasión está limitado solamente a mostrarles esta bonita historia. Un saludo a todos. Thank you for watching.